canción es muy especial y espero que les guste mucho. Va con todo mi sentimiento. Nos confundimos, digo yo, en algún punto los cantantes y privilegiamos, qué sé yo, el registro, poder llegar a notas altas y de pronto tener un caudal de voz importante, y privilegiamos eso sobre detalles que le dan a la voz la magia, o que le aportan a la voz esa capacidad de llegar a la gente. Creo que en ese camino hay mucho que hacer, Juan Carlos. En el tema del manejo de notas finales, al final de las frases, afinación, control de la voz, darle matices, creo que hay que trabajar un poquito de eso. De pronto, que seas un cantante de menos exposición con respecto al registro y más de interpretación con respecto a tu conexión personal contigo mismo, creo que te recomendaría eso. Sí, muchas gracias. Juan Carlos, bienvenido. Gracias. A mí tu voz me gustó mucho, me hubiera... gustado que escojas otra canción, a pesar de que es una canción que tiene muchos altos. Sufriste en las partes bajas y cositas en las altas. No vi terroríficas desafinaciones. Lo vi salvable. Creo yo, en realidad, con toda conciencia, que tú merecías otra oportunidad. Lamentablemente no se puede. Pero en todo caso, que sigas adelante, que trabajes mucho más en tus debilidades, que las hagas más fuertes y que sigas Gracias. Adelante en tu carrera. Si esto lo quieres hacer con pasión y lo quieres hacer esto una carrera, puedes ir de ella y de seguro te va a ir súper bien. Gracias. Besos para ti, Juan Carlos. Gracias. Adelante. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Pues, otra oportunidad. Juan Carlos, mira, por desgracia, los concursos son así. Son siempre, es un cuchillo de doble filo, ¿no? En este momento, por ejemplo, tú dices que estás enfermo y puede haber sido que eso afectó mucho tu interpretación en la canción, pero verdaderamente lo que se vio, lo que vio este jurado, por lo menos dos de ellos, fue que realmente no completó las expectativas de lo que la canción significa para que puedas pasar a la próxima vuelta. Lo que ya se dijo el resto, que es afinación, que es fuerza, que faltó dinámica, faltó que juegues un poquito con tu voz, pero cuando uno está enfermo realmente es muy difícil hacerlo. Pero los concursos son así, por eso yo siempre digo, es una oportunidad, es un momento que uno tiene, son dos minutos. Yo sentí para en medio que tú jugaste con tu voz, sí lo sentí, que si te quieres... Por eso dice... No, sí sentí, llegaste pero... al fuerte, llegaste a los fuertes, más bien a los fuertes, no fue tu problema. Los agudos no fueron tu problema, fue todo lo anterior, qué pena. El consejo de ustedes me sirve muchísimo y disculpen pues... No pido disculpas absolutamente por nada. Felicidades. Okay. Gracias, hasta la próxima.